Timbalero de Fania, de Pacheco, de Santana, de los Quimbos, de tantos grupos, de charanga, de rock, de jazz, el gran maestro Orestes Vilató. Buenos días. Aquí estamos en su casa en Martínez, California, pero sé que usted ha recorrido el mundo con su instrumento, el timbal. Hoy día ya acabamos algo en inglés, pero creo que el mundo hispanoparlante merece oír de usted y su historia, un poco de su arco. Así que dígame, nació en Camagüey, Cuba. ¿Cómo te formaste como joven que llegaste a la tierna edad de 15 años a empezar profesionalmente con un grupo? Bueno, la cosa fue pasando un día a la vez. Y oyendo el radio, la música, me gustaba la música. Mi padre había sido cantante de ópera en New York, se crió en New York. Y entonces me puso a estudiar guitarra clásica, pero no me gustaba. Entonces la viré y empecé a tocar percusión. Ese fue mi principio en la percusión. Después mi tío médico me regaló un bongó y fue mi primer instrumento. Empecé a tocar el bongó y oír la música en la radio. Cuando en el 1956 a mi padre lo trasladaron a Nueva York, que trabajaba en la compañía cubana de aviación, y entonces nos mudamos a Nueva York y ahí fue donde empezó mi carrera musical. Aunque ya de niño me invitaban a ciertas orquestas como una mascota, ¿no? Que le llaman. Sí, algo especial. Sí, algo a que yo tocara el bongó y eso. Ese nene genio, vamos a mirar al nene genio. Empezamos ahí con el bongó y entonces en New York agarré el timbal y empecé a oír la gente. Y ahí se fue formando mi cosa y a los 15 años empecé a tocar profesionalmente. Y no solo tocar profesionalmente, pero usted defina muchas épocas de la música asociado con los nombres más grandes históricos de la música. Díganos esa lista de grupos luminosos que usted ha tocado, empezando con su primer grupo de charanga. Bueno, con la charanga. Bueno, si empezamos en la charanga, tiene que ser Belisario López y Fajardo y Pacheco. Pero también antes de la charanga yo había empezado tocando bongo con los tríos y la música de Puerto Rico, y
Grababan mucho, es decir, que hice muchas grabaciones de bongo con grupos de tríos y clubes sociales y eso, que había en Nueva York muchos clubes sociales y uno siempre un viernes aquí, un sábado allá y se buscaba uno algún poquito de algo para ir al cine o lo que sea. Así empecé y entonces después las charangas y entonces los conjuntos. De ahí pasé para, bueno, después de Fajardo, Rey Barreto, muchos años con Rey. Ahí entré en La Fania, hicimos La Fania, original en La Fania, y después fue la típica, los Quimbos. Pero dentro de eso, yo grababa mucho con americanos y con diferentes gente, comerciales y grupos de jazz americanos también. Siempre había su variedad, inclusive David, ahora no me recuerdo el nombre, un inglés me llamó y yo en eso no estaba mucho en la onda americana y le cogí miedo porque se ponía mucho maquillaje en la cara. David Bowie. David Bowie me llamó y le dije que no, porque cogí miedo al look. El glitter. Y entonces yo mandé al indio, a Pablito Rosario. Uh-huh. Pablito cogió el trabajo. Uh-huh. Y de ahí se compró hasta una finca y todo. ¿Sí? Yo lo entrevisté en Puerto Rico y él y usted quizás son uno de los únicos músicos que quedan, que no solo saben tocar el timbalito, ajá, pero tocarlo como bongo, ajá, y él se especializa en Puerto Rico en traer, sí, su timbalito e, sí, incorporarlo, sí, en su música. Sí. Ajá. Bueno, y yo te voy a hacer unas preguntas muy duras hoy porque tenemos muchos fanáticos que me han mandado emails, pregúntale esto, pregúntale otro. Y tú eres timbalero, pero percusionista redondo, tú tocas de todo, completo. ¿Tu favorito timbalero es? ¿Solo único? ¿Cuál es? Bueno, en inglés dije otro, pero aquí en español voy a decir que Guillermo Barreto. Guillermo Barreto. ¿Y por qué él? Porque era un tipo completo. Él era drummer, pero él quiso aprender el timbal correcto. Y lo primero que trató de hacer, y lo hizo, fue su sonido en el instrumento. Y la base del instrumento ese es el danzón. Y él aprendió el danzón correcto. Uh-huh. Y después dijo, ahora sí que toco el timbal. Porque en ese tiempo, el timbalero que no tocaba danzón no era un timbalero, uh-huh, completo. Uh-huh. Uh-huh. El danzón es la base del instrumento. Y también en esa época se tocaban todas las formas de música que hoy día ni se oyen, ¿no? Tango de Argentina y son jarocho y jaropo y cosas que hoy día la gente dice ¿qué? Pero en esa época uno tenía que tener el repertorio entero. Bueno, dependía de qué tipo de grupos. En Cuba, si era bailable y eso era un tipo de repertorio conjunto, o la charanga, eran bailes. Ahora, si estaba en hotel o en nightclub acts o algo así, entonces tenías que tocar de todo. Tenía que tocar paso doble, foxtrot americano, uh-huh, por eso había mazurka, tantas bandas grandes que tocaban de todo porque había muchos turistas y todavía se le toca al turista, supongo. Sí, siempre. Así que ese fue el timbal. ¿Y qué de bongo? De bongo, empecé oyendo a una persona que no tocaba el bongo, tocaba el timbalito, que fue Manteca de la Sonora Matancera. Y entonces, de ahí, mi tío me regaló un bongo y empecé a tratar de oír los bongoceros. En ese tiempo no había crédito en los discos. Uh-huh, no se sabía quién era quién. Y no ponían el valor en el percusionista o la sección de percusión. Exacto. Como hoy día. Después empecé a aprender los nombres y que Agustín Manana y que Fulanito y Yeyito, el Bisco, Papaquila y Alberto y todo ese tipo de bongoceros. Pero ¿cuál
de todos eso era? Mi favorito, all around, preferido, estaba dividido en dos estilos. El de Yeyito combinado con Papaquila. Uh-huh. Porque Yeyito tocaba de un estilo un poco más refinado y Papaquila era más africano. Uh-huh. En los sones, uh-huh, era más africano. ¿Y conguero? Conguero hay muchos, pero Tatawine era uno de los que llevó el instrumento a otro nivel. Uh-huh. La técnica del instrumento salió de Tatawine. O como se llama, Fiti Fiti. 50-50. 50-50. 50 para ti y 50 para mí. Sí, señor. El chácata. Orestes, tú has tocado con personas que han no solo definido cierto tipo de música, pero se consideran embajadores de cierta música. Y no solo has tocado con personas que han inventado cosas como Cachao y su descarga, que me has dicho ya que es tu favorito típico de música tocar, sí, tener, sin tener forma y crear ahí al minuto. Sí. Pero también Santana como persona histórica y persona que ha creado su música, una onda propia. Uh-huh. Como dijiste, has tocado de todo. Dígame esa época que no fuiste bolerista o sonero, ahora estabas tocando rock y roll. Bueno, mira, fue al principio un poco difícil, porque el cambio era un cambio total. Entonces me sentía solo en los hoteles, los viajes eran largos y la mejor parte del trabajo era cuando salíamos a tocarle al público. Uh-huh. Cuando había 50, 100 mil personas y tú salías a tocar, eso valía la pena. Ya uno se fue acostumbrando a ese sistema y el tiempo pasó, los días, los meses y los años. Uh-huh. Llegó un momento que tú quieres hacer otra cosa. Uh-huh. Pero no me arrepiento. Viajé el mundo con él. Uh-huh. Y conocí mucha gente y muchas cosas, aprendí muchas cosas. Yo siempre pienso, especialmente con tu era con él y todas esas grabaciones, que hoy día, ahora en este momento, en algún sitio en este planeta se está oyendo una canción de Santana con Orestes Vilató tocando. Es posible. Tú me dices mejor porque tú recibes los royalty checks, ¿no? Pero ahora con sus 71 años, tiene un poco de perspectiva en su vida, tiene su carrera, pero todavía viajando el mundo. Hay muchas personas que quisieran seguir en su paso, pero ya no hay esos clubs, union cards, ya no, los maestros no están ahí. ¿Cuál sugerencia le dirías a un joven que quiere seguir en tus pasos en este día de tecnología y sin el apoyo quizás familiar y otro que tú tuviste? Bueno, en general, no solo a los percusionistas, cualquier instrumentista, de que aprendan su instrumento bien y que oigan la historia del instrumento y las personas que lo tocaron antes que ellos. Eso va por todo, ya sean cantantes o sean congueros, timbaleros o saxofonistas o trompetas. Oigan las raíces, como un Wynton Marsalis que oyó la raíz de un Louis Armstrong y de toda esa gente y está al día hoy en día. Uh-huh. No, eso no te quita el futuro, sino te agranda tu mentalidad en lo que es la música. Uh-huh. Y saber de dónde viene algo es bonito. El tener un maestro como usted, muchas veces una palabrita de usted, un reconocimiento de usted para el joven o el alumno, es algo, un don de Dios, ¿no? ¿Cuáles son esos jovencitos ahora que tú miras y ves, wow, se están formando bien, están...? La cosa es que hay una competencia como la hubo cuando Miner Ferguson con la trompeta, de que todo el mundo quería tocar alto, y se rompieron el labio y los pulmones tratando de ser más, Miner Ferguson. Sin embargo, vino un Miles, ¿right? Ajá. Uh-huh. Y Miles, suavecito,
se quedó con el mundo en ese tiempo. Quiere decir, yo le llamo a veces, y esto lo sabe Carl Perazzo, porque yo lo llamaba así muchos años antes cuando él era jovencito, él y el otro hermano, y Gibby, decía, ustedes son ¿cómo le decía yo? Billy the Kids. Billy the Kids era un cowboy de la película, que era the fastest road, el más rápido. Respeto. Óigame, señor, siempre va a haber uno más rápido. ¿Qué pasó con Billy the Kid? Otro más rápido lo mató. Sí, sí. So, ¿a dónde vamos con eso? Ya está pasado de rosca. Vamos a ir otra vez a ver cuál es el concepto y cuál es nuestra interpretación y cómo hacemos lo que hacemos nuestro, poner un sello a lo que hacemos nosotros. Y sí, tú mencionaste eso un poco más temprano, que en tu época, en tu era, no era el punto sonar como Tito, sonar como esta persona, sino sonar totalmente diferente, su sonido propio. Bueno, hoy sí. Día eso quizás no es la meta. En Nueva York, cuando yo llegué, mucha gente estudiaron a Puente y sonaban el estilo de Puente. Yo no lo hice a propósito de sonar diferente, sino fue solamente la forma mía de tocar. Bueno, hay gente que se entrena, se educa, y hay otros que están nacidos con ese don. Y tú eres una de las personas como esa. ¿Cuándo reconociste en tu corazón adentro que, no, esto es para mí, yo quiero ser? No, desde muy pequeño, y mi padre, que había estudiado y tenía ciertos títulos y ciertas cosas, inclusive fue cantante profesional de ópera, me dijo, oye, me debo un gocero, te vas a morir de hambre. Y sabe que tuvo mucha razón, porque es muy difícil. ¿Y cuáles son los que han podido vivir de esto? Pocos. Muy pocos, muy pocos, hay muchos. No solo bongoceros, timbaleros, músicos, americanos, no solo latinos, que se muere alguien y hay que hacerle una colecta para poderlo enterrar y comprar una caja para enterrarlo. Es decir que todo es suerte, todo es persistencia. No digas que no, diga, sí puedo. Deja ver cómo lo hago. No con odio, con amor. No con odio. No sí. Con odio. No es una guerra. No trates de matar a un compañero. Yo siempre respeté a Tito. Yo era incapaz de subirme a la tarima y quitarle los palos a Tito para yo tocar. Hay mucho falta de respeto hoy en día. ¿Ok? Sí. Respeten a los mayores. Su turno ya viene. Como lo hice yo y lo han hecho mucho. ¿Qué meta quieres cumplir ahora? Primeramente, mantenerme saludable. Cuando tú tienes salud, lo tienes todo. Yo conozco muchos que han tenido muchas cosas materiales y se van de este mundo y eso se queda, eso no se puede llevar. So, lo primero es la salud. En segunda es hacer los trabajos que tú puedes hacer. No hacer algo que ya tú sabes que no puedes hacer. Y coger los trabajos que son cómodos para uno y que la forma que te traten sean respetuosas. Y yo creo que hacer música nueva, no es música fresca, basada en lo que hemos hecho, ¿no? Pero siempre hay espacio para experimentar. Mira, en la Bahía hay muchísimo talento. Hay talento que no se ha escuchado y hay talento que es difícil que tú lo escuches en un salón de baile o algo de eso. Y lo dejo ahí. Necesitamos ayuda. No solo en la Bahía, en todos lados. New York no es lo que era antes tampoco. Y ningún lado es lo que era antes. Es decir que necesitamos ayuda de los promotores, tener contratos que sean serios. Si el músico está conforme, él va a trabajar conforme y va a hacer su trabajo mejor. Si tú lo tratas mal, eso se va a ver en la tarima o en el teatro, donde quiera que hagan su concierto. ¿Te das cuenta?
El chiste hoy día es que le vas a dar $100 que llegue en su carro de 2000 y sacar equipo de 10.000 con su vida de preparación y tú le quieres pagar $100 exactamente o menos, ¿no? Exactamente. O quizás si yo he ido también, ¿por qué no tocas gratis para que te promuevas a nosotros? Esa es otra cosa. Esa es una ridícula. Entonces yo aquí voy a decir, cuando vengan a cobrar las cuentas, no, dámelas gratis porque para que anuncie, ¿no? Uh-huh. Eso no. Exacto. Todo tiene que pagarlo, todo. Todo, en la vida hay que pagar todo. Así que la sugerencia para todos los oyentes hoy es una taza menos de café, un galón de gasolina menos y dar el dinero a un club en vivo y vayas a oír el músico. Apoyo a nuestra cultura. Apoyo sí, hace falta, cómo no. Gracias Orestes Vilató, maestro. Gracias de parte de todo el mundo hispanoparlante por las horas y años de gozo que nos ha traído. Para adelante y el clavo.